Buenos días. Comenzamos nuestro repaso informativo con novedades en la MT. Elecciones sindicales en la empresa municipal de transportes. CGT vuelve a presentar candidatos para defender los derechos básicos de los trabajadores. Entre sus reivindicaciones destacan la defensa de la MT como empresa pública y algo tan básico como que a igual trabajo, igual salario. Una de las claves será mayor transparencia en la negociación colectiva. Las actas de las reuniones estarán a disposición de todos los trabajadores. Es necesario que se puedan conocer de primera mano los protocolos y los acuerdos adoptados, tanto en las comisiones como en las mesas de trabajo. Otro de los puntos irrenunciables es conseguir la implantación de la jornada semanal de 35 horas en los próximos meses. Para que se convierta de aplicación inmediata en enero de 2024. Evitar turnos de 7 días seguidos entre los libres. Es fundamental conseguir la supresión de... Hola. Buenos días, chicos. ¿Cómo está? Anda, mira si estamos saliendo por la tele. ¿Sí? Os saludamos desde las cocheras de Carabanchel, donde estamos presentando la candidatura de la CGT para las elecciones de la MT de Madrid, que se celebrarán el próximo 28 de febrero. Estamos aquí con algunos miembros de esas candidaturas que nos van a explicar algunas de las principales reivindicaciones del sindicato. Hola, buenas tardes. Efectivamente, nos vamos a presentar a estas elecciones. CGT, como primer punto, llevamos la defensa de la MT como empresa pública y como segundo punto, llevamos una transparencia y honestidad que será clave para el desarrollo de nuestra función. Por supuesto, esto es clave y también es el abandono del que se había hecho de las 35 horas semanales y vamos a por ello. Chana, ahora, después de 4 años de trabajo intenso, sin representación sindical... Bueno, y aún así hemos conseguido cosas importantes. El plus de asistencia en vacación para toda la plantilla. Sí, que no es poco, pero además, si no me equivoco, se han conseguido un montón de cosas más. Ha habido cosas también interesantes, como cuando se agarran el juzgado, que se abonen las horas extraordinarias en la grúa a su justo precio, o que los permisos retribuidos llevaran todos los pluses incluidos. Estoy seguro que la plantilla en estas elecciones nos lo va a valorar, seguro. La información que queda por dar llegará a vuestro centro de trabajo porque nos vamos a encargar de ello. Devolvemos la conexión a Rojo y Negro. Enseguida atentos a este canal donde os informaremos del resultado de las elecciones y del trabajo que vayamos realizando durante este cuatrienio. Hola chicos, chicas, por fin ha llegado la fotógrafa. ¿Os podéis ir colocando para hacer la foto? Somos CGT, no nos rendimos, no nos rendemos. ¿Preparados? Recuerden que las elecciones sindicales en la MT serán el próximo 28 de febrero.